Muchas personas comentan y dicen que si hubieran estado en ese lugar, habrían muerto. Pero no tiene sentido, porque hasta que uno vive una situación así, no se tiene idea de lo que haría al enfrentarse a la soledad. Sin la decadencia o una sola cosa material que prostituir te eleva hasta un plano espiritual de verdad, donde en realidad sentí la presencia de Dios por todo aquello que nos rodea en la civilización. Es el Dios que conocí en las montañas. Un avión partía desde Montevideo, Uruguay, con un grupo de 45 jóvenes y familiares exalumnos del Colegio Estela Maris para jugar un partido de rugby en Chile. El avión jamás llegó. Cuando el avión chocó en la montaña, se parten dos. 12 murieron inmediatamente en el accidente. 5 murieron al otro día. Y a los 8 días muere Susana Parrado, hermana de uno de los sobrevivientes debido a sus lesiones. Mis primeros días fueron realmente dramáticos porque tuve una fractura de la cabeza muy, muy profunda. Paulatinamente, el quinto, sexto día comencé a recuperarme y ver lo que había pasado y darme cuenta de la situación, ¿no? Además, yo no viajaba solo, sino que viajaba con mi madre y con mi hermana. Tuve que enterrar a mi madre, tuve que enterrar a mi hermana, a mis amigos. La situación es tan dramática que uno no tiene tiempo para sufrir, sino que tiene que sobrevivir. Caos brutal, heridos, muertos, perdidos, pensando que te van a venir a rescatar. Rodeado de amigos muertos, donde la muerte convivís con ella, que los muertos no se mueven, que si mueven es que están vivos. La tolerancia es muy baja, donde está flor de piel, pelearse y abrazarse de vuelta llorando y decir si nos seguimos peleando aquí, Dios no nos va a sacar de acá. Empezás a hacer agua, a poner al sol para tratar de tomar agua que te estás muriendo de sed y adaptar el fuselaje a una guarida contra el frío. Escuchamos por radio de que se había liquidado la búsqueda del avión uruguayo y que van a venir a buscar los restos nuestros en febrero cuando vengan los deshielos. Y así me lo cuenta uno de los chicos. Me dice, Carlitos, tengo una buena noticia para darte. Y le digo, ¿qué pasó, Gustavo? Y dice, acabo de escuchar de que no nos buscan más. Y digo, ¿pero cómo buena noticia? ¿Sabes por qué es buena noticia? Y me dice, Carlitos, es que ahora tenemos que encontrar nuestros propios recursos. Y yo le digo, ¿qué recursos si no tenemos nada? No teníamos ropa, no teníamos comida, hacía 10 días que no... Tenemos que encontrarlo porque ahora dependemos de nosotros mismos. A los 16 días, una avalancha se llevó la vida de 8 más. Y 2 jóvenes murieron a mediados de noviembre por las infecciones de sus lesiones. Cuando vino la avalancha, estábamos adentro del avión, se llenó el avión de nieve y quedamos solamente 2 descubiertos. Y me entró un pánico, un miedo, porque dije, acá quedamos nosotros 2 solos, en el medio de la inmensidad quedamos él y yo. Y ese miedo fue lo que me impulsó con todas las fuerzas a desenterrar. Me acuerdo que sentía, vi todo el avión tapado, la mitad del avión tapado de blanco, y se sentían voces a lo lejos. Empiezo a ver que salían manos por la nieve hacia afuera. Me agarra la mano, me la suelta, me la agarra de vuelta y se la hice, se la aprieto fuerte. Digo, Rey, soy yo, Fito, ayúdame a salir. Oigo voces y me entra oxígeno de vuelta y a través de un llanto, como los bebés, vuelvo a respirar. Y ahí yo me empecé a quedar sin aire, me empecé a morir, me empecé a quedar dormido. Uno de mis compañeros me quita la nieve de la boca
y vuelve al aire mis pulmones y ahí vuelve las ganas y la fuerza para seguir luchando para vivir. 72 días en los que un grupo de jóvenes de entre 18 y 20 años vieron morir ante sí a familiares y amigos, aferrándose a la vida, buscando desesperadamente sobrevivir con extraordinario ingenio y tenacidad. Empezamos a transformarnos en los caminantes. Éramos como los más mimados de todos, nos daban el mejor lugar, teníamos derecho a la ropa que quisiéramos. Y ahí empezamos expediciones, encontramos en la cola el material de aislación de la calefacción con lo que hicimos la bolsa de dormir, que fue algo muy importante porque podíamos no congelarlos en las noches. Las expediciones anteriores se congelaban en las noches, o sea que no podía pasar más de un día afuera. Un montón de pasos que estuvimos dando que nos fueron sirviendo para poder pasar las noches de 30 grados bajo cero. Yo encontré mi valija. El recuerdo que yo tengo es que yo abría la valija y olía el olor de la ropa mía que me hacía acordar mi casa. La ropa limpia. Y habíamos encontrado la máquina de fotos en una valija ahí en la cola. Dijimos, vamos a sacarnos unas fotos porque tal vez dentro de 100 años alguien encuentre estos restos en este glaciar. Este es el impactante accidente que contiene la historia misma del hombre, de sus éxitos y fracasos y sus increíbles paradojas, sus indefensiones ante la naturaleza y su debilidad por una parte y por otra su capacidad para adaptarse a las circunstancias más adversas gracias a su resistencia al sufrimiento, inteligencia, voluntad, valor para negarse a aceptar la derrota. Nosotros sabíamos que teníamos que quedarnos ahí 2 o 3 meses. En un lugar que es como la luna, que es como Marte, no hay absolutamente nada, 30 grados bajo cero, lo único que hay es hielo y nieve. La mente se adapta a las circunstancias, es la capacidad que tenemos los seres humanos de poder reaccionar y poder enfrentar situaciones que antes nos hubieran parecido imposibles y que ahora las tenemos que resolver. El primer día caminamos hasta muy tarde, después de las 4 de la tarde se enfría la montaña, y la nieve es blanda, te enterrás, te mojás, se te congelan los pantalones, sentís que te vas a morir, que no vales nada, que no le interesás a nadie, que no sos nada, que sos intrascendente. Basados en sus capacidades y talentos, distribuyeron roles y ante una realidad con pocas chances de vida, y conscientes de que su suerte dependía de sí mismos, planificaron la salida rehusándose a la desmoralización. Que no nos buscan más, que venga la avalancha, que se rompen los grupos, que nos fusionamos en un solo grupo. Pero fue todo no fueron por propuestas nuestras. Y ahí es donde empieza la historia nuestra realmente de trabajo grupal o trabajo en equipo. Ahí fue donde nos empezamos a conectar con el resto de la gente. Transformaron la adversidad en aliento y en lugar de morir de inanición, tomaron la difícil decisión de alimentarse de sus amigos muertos. 16 sobrevivieron. Y había una distancia definida. No puede ser que estemos a más de 70 kilómetros. 70 kilómetros al oeste son 100.000 pasos que tenemos que dar. Es hora de ir. Antes de volvernos animales.
Montañas. Solo montañas. ¡Es todo! ¡Eso es todo! Mira, ¿ves dónde se mete el sol? Es el oeste. Al oeste están los valles de Chile. Moriremos. Tal vez. Pero si morimos, lo haremos caminando. ¿Héroes? ¿Semidioses? Simplemente seres humanos que se enfrentaron a una situación límite en la cual el hombre exhibe sus debilidades junto a sus inagotables reservas de fortaleza y heroísmo. Su capacidad de entrega junto a la vocación de sacrificio y humildad que los llevó a dar a la medida de sí mismo y de los verdaderos valores de la vida. Dinos, ¿qué mensaje podrías entregarle tú en este momento a tus padres? ¿Qué le dirías tú ahora? A mi padre, que uno de los pensamientos fundamentales que me mantuvo vivo durante dos meses fue tratar de verlo de nuevo, ya que sé que en este momento me voy a estar precisando, y yo a él mucho, ¿no? Que pronto espero estar con él. ¿Cuántos familiares tienes tú? ¿Tienes más hermanos? Tenía a mi madre y a mi hermana, que lamentablemente fallecieron en el avión, y me queda otra hermana. Roberto, ¿tú habías pensado alguna vez que podrías pasar esta Navidad con tus familiares? Bueno, esa era la mayor ilusión nuestra y con eso nos engañábamos un poco y nos evadíamos pensando en pasar Navidad con la familia. Solamente la fe en Dios fue lo que nos mantuvo unidos así para pasar esta Navidad. Yo realmente con mandarles el mensaje de tranquilidad de que estoy perfectamente bien, ya me alcanza para pasar bien la Navidad. Sí, estamos perfectamente bien, que no se preocupen. Y los 14 compañeros también están muy bien. Por aquí tenemos al arriero, a este chilenazo que cruza a menudo la cordillera con su ganado y que fue el primer hombre que pudo tomar contacto con los sobrevivientes del avión. Cuéntenos cómo fue ese momento, ¿a dónde iba usted? Yo venía caminando, iba primero cuando yo los vi, iba a juntar el ganado. Después, pero yo pensé que era gente que andaba turisteando, ¿no? Después cuando ya los veo que se aproximan corriendo, que corrían y se caían para acercarse a donde ya podían gritarme a mí. Entonces vine yo, me paré y me hacían con las manos, pero yo no lo entendía qué era lo que los decían. Que papá hizo todo eso para los demás, y que no lo hizo, bueno, si lo hizo también para salvarse, como dijo hace un ratito, que lo hizo por sus compañeros, porque él podía tirar todo y dejar que se salven como quieran y quedarse ahí en la nieve, pero hay que seguir, un espíritu de lucha increíble, tenés que seguir, porque si no te matás. Roberto, as a young medical student, knew that the protein in the corpses would help his friends survive. His knowledge helped persuade the others to break the taboo against eating human flesh. He's now a surgeon specializing in children's heart cases. Ave Maria. ¿Cómo es posible sobrevivir donde no se sobrevive? Sobrevivieron porque hubo liderazgo.
Toma de decisiones. Y espíritu de equipo. Es todo lo que puedo decirles. Juntos vivimos una inolvidable experiencia. Ave Maria, gratia plena. Aquí en Realidades, como se los comenté, estamos junto a una persona que es extraordinaria. Y no lo digo por la admiración propia de haber remontado una cordillera, de haber estado tantos días arriba soportando todas las cosas que ya sabemos y que a veces recapitularlas nos tomaría mucho tiempo. Estamos hablando de alguien que más allá de ese logro tuvo otros. Y no solamente el salvar vidas a través de conferencias y mensajes, sino a través de su profesión. Él es cardiólogo infantil reconocido mundialmente y hasta en la pandemia se las ingenió para seguir salvando vidas. Le damos la bienvenida con mucho, mucho orgullo y honor, obviamente, de tener a un invitado de su talla, el doctor Roberto Canessa. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Muy bien, muchas gracias por la entrevista. Bueno, un placer, como ya le dije. El libro que usted escribió, quería saber, esta es una curiosidad mía, en la edición de Pierce Paul Reed salió que usted había planeado escribir un libro con el nombre Quizá Mañana, que era un nombre fantástico. Al final decidió escribir un libro que se llamó Tenía que sobrevivir. ¿Por qué ese cambio? ¿A qué se debió ese cambio? Marketing de los editores. Porque cuando fue el libro a Estados Unidos, viste, lo dieron vuelta, le cambiaron algunas partes, viste, de lo que uno piensa en la vida a lo que el mercado pide. Hay siempre una transacción. La vida es negociar y abrazar los cambios. Eso lo aprendí hace mucho tiempo. Claro. Bueno, hasta donde sé y lo que han comentado sus compañeros, usted era quizá uno de los más racionales de todo el grupo y el más racional de los expedicionarios, ¿no? Y eso me lleva a preguntarle, ese nombre Quizá Mañana, que cuando yo leí el libro de Pierce Paul Reed me pareció fantástico, es más, fue un nombre que era como que yo lo hacía mío, pero ¿qué encerraba todo eso? ¿Cuál es la parte emocional de ese nombre Quizá Mañana dentro de ese momento y esa etapa de Roberto Canessa en la montaña? Mira, Lucho, yo creo que es muy importante cómo uno baja las aspiraciones en la vida. Yo siempre cuando hablo con las empresas y la gente está enojada porque no le dan el auto nuevo, porque no le aumentan el sueldo, y esos son los problemas. Y después de esta conferencia que te das cuenta que en cierto momento de tu vida se te puede caer el avión, literalmente, que no es frecuente, o te pueden decir que tenés un cáncer y que te vas a morir en 3 meses, las aspiraciones bajan, y el lema de la montaña era tal vez mañana y mientras hay vida y esperanza. Mirá qué bajas las aspiraciones que teníamos para lo que habitualmente la vida puede ser. Entonces es importante darse cuenta de eso, ¿no? ¿La cordillera más fuerte de su vida fue esa, estar allá arriba, o encontró otras a lo largo de su existencia? Bueno, después tuve un accidente muy grande con un hermano que estaba prácticamente muerto, y me di cuenta que es más duro que le pasen algo a tus seres queridos que te pasen a ti mismo, ¿no? Uh-huh. Y eso lo he visto mucho en la cardiología, cuando los padres dicen ojalá me pasara a mí y no a mi hijo. Uh-huh. Y después en la vida me ha tocado el desafío ese de tener que atender pacientes que están adentro del útero de los padres y que todavía no han nacido, y que su vida empieza a partir del primer día de vida, que van a tener que tener muchos casos cirugía de urgencia. Entonces, bueno, me siento como que estoy en esos lugares donde rompe la ola, donde está el vértigo, y que, no sé, tengo una confianza de poderle mostrar un camino a la gente cuando las fuerzas les escasean. Esa es mi idea de la vida, y bueno, y tener un,
unas horas de confort en un lugar tan inconfortable porque veo las aspiraciones y los sueños y las posibilidades que tienen esos niños. Claro. Pero sin embargo, usted está lindando también con un espacio en donde hay vida y en donde da una esperanza de vida a las personas. Una esperanza de vida que de repente usted en la montaña sintió que se diluía poco a poco. Usted, cuando pasó lo de la avalancha, ese evento tan duro, ¿llegó a sentir que se iba también como otro de sus compañeros, a ver su vida, a ver alguna, no sé, imagen divina? ¿O cómo fue esa sensación? ¿Se dejó abandonar? ¿Buscó que luchar por salir de entre la nieve? ¿Cuál fue la reacción que tuvo en ese momento? Mira, Lucho, tuve la sensación de que me estaba muriendo, de que se te va aflojando el aire, se te están aflojando las fuerzas y sentís que te vas. Y entonces me di cuenta de que no era tan horrible morirse, y le aprendí a perder el miedo a la muerte. Creo que a la muerte tenemos que respetarla, pero no darle más influencia de la que tiene. Tengo un padre que tuvo una hija con 8 operaciones y dice, algún día nos vamos a morir, pero ¿qué pasa con los otros días? Y yo creo que la vida es eso, ¿no? ¿Qué pasa con los otros días? Uh-huh. Esta lucha constante de querer salvarse, de querer salvar a los demás, ¿tiene que ver con uno mismo, con el egoísmo de yo salir de allí y eso genera que se mueva una comunidad como la que ustedes crearon? ¿O hubo un desarrollo solidario, empático, de repente más profundo? Es muy interesante la pregunta que tú haces, porque yo pienso muchas veces que fuimos como conejillo de indias y que fuimos sometidos a un experimento de comportamiento. Entonces, lo que te cuento yo es lo que sentí, no es teórico, es práctico, de que yo tenía la sensación de que en el tiempo, cuanto más tiempo pasara, más posibilidades iba a tener de sobrevivir. O sea que lo que tenía que hacer era durar en el tiempo, porque el verano iba a estar a favor nuestro, iba a venir el deshielo, iba a ser más fácil salir caminando. O sea que había toda una adaptación de la muerte, de vivir el día a día y de vivir el minuto a minuto, y no la ansiedad, que es una característica tan fuerte del mundo en que vivimos. Ahí no había ansiedad, ahí había un perdurar en el tiempo, una relación poderosa con Dios, con un Dios que conocí en los Andes como nunca había sentido, ese Dios que le pedís ayuda cuando tus fuerzas flaquean. Yo creo que la sociedad esta que nos colma con todo nos hace muy paganos, porque todo lo dominamos. Tenemos auto potente, tenemos ropa, tenemos dinero, tenemos un montón de cosas, y eso indudablemente nos acercan de la necesidad de la fuerza y del amor a Dios, ¿no? Es interesante que usted lo mencione a Dios, porque su compañero Nando Parrado, por ejemplo, muchas veces señaló de que él no sintió nada. Obviamente son personas distintas. Él demuestra ser muy pragmático, pero también una persona que se autoprotege demasiado para evitar ser vulnerable, ¿no? En su caso, estando tan cercano a él y que tengan aún un vínculo indestructible, ¿no? Usted es padrino de una de sus hijas, él padrino de uno de sus hijos. ¿Lo lleva usted a en algún momento a hablarle de esa sensación de espiritualidad, de conocer a Dios, o simplemente hubo un respeto entre ambos y usted vivió esa espiritualidad? ¿De qué manera y de qué forma usted puede hacerle comprender al mundo que esa espiritualidad lleva a un conocimiento de fe de repente más real de lo que uno puede aprender basado en un catecismo o dentro de una escuela? Bueno, hay un Dios que conocí en los Andes que es muy diferente del Dios de la escuela. El Dios de la escuela es el que no te deja tomar, no te deja mentir, no te deja pecar. Y el Dios de la montaña es la grandeza del amor a la naturaleza y al respeto del hombre. Y Nando ahora es muy adepto a la Virgen de Medjugorje, así que creo que como ha pasado la vida, él tiene otra sensación. Así que bueno, en los últimos tiempos, como pasa con tantas personas, cuando la vida empieza un poco a declinar, se van acercando a la religión, y yo creo que eso es lo que le va a pasar. Usted, cuando decide especializarse en cardiología infantil y comenzar a salvar vidas a través de esa tan noble profesión y una especialidad
que es muy sensible, porque ver a un niño no es lo mismo que ver a un adulto o a una persona fuerte sucumbir ante algo así. ¿No sintió de repente un mimetismo de cómo usted se sintió vulnerable en la montaña ante los elementos que eran imponentes y muy difíciles de remontar, con casi nada, que es lo que no tenían allá y tuvieron que inventar cosas? ¿No siente eso como que se mimetiza al momento en que está curando a un niño o que decidió hacerlo también basado en esto, o tuvo otra razón para llegar a salvar vidas de infantes y de, como usted lo dijo, ¿no? Ver a través de un ecógrafo cómo marcha la vida, el desarrollo de un bebé antes de nacer. Bueno, lo que pasa es que son niños que están atrapados por una circunstancia, es decir, tiene una válvula tapada que no los deja vivir, y de repente tú con un catéter podés destapar esa válvula y el niño de morado cianótico se transforma en rosado. O sea que son como corderitos que tienen una pierna atrapada y que tú los liberás y saltan a la vida. Esa sensación de las cardiopatías congénitas es única. No es, yo me acuerdo cuando hacía cardiología con mi padre, que eran pacientes que habían tenido infarto, que tenían deteriorado el cuerpo, que tenían todo viejo. Un niño es como una semilla que está atrapada y que tú liberás. Uh-huh. Esa sensación es poderosa, ¿no? Y bueno, y es verdad lo que tú me decís. Yo hay capítulos que no puedo leer, como es el del Gran Tomás, que es media carilla, que siempre me emociona, que es un niño que dice... Yo quiero sobrevivir como tú. Yo soy de los de la montaña. Y Tomás se muere a los 8 años. Wow, y cuando Bierzi le dice a la madre, qué horrible, qué tragedia, dice, no, fue maravilloso haber tenido un hijo por 8 años. O sea que la vida es tan relativa y hay cosas tan importantes y tan poderosas que nos estamos perdiendo, uh-huh, que tenemos que realmente reflexionar y ver dónde queremos vivir. Si es que queremos tener una felicidad auténtica y no de repente una felicidad pasajera, que es la que nos dan las cosas materiales, que es muy respetable, pero que no es la felicidad inmensa que podés sentir cuando un niño viene por el corredor a saludarte y abrazarte. ¿Cómo encuentra usted el momento en el que dice, ok, ya sé que este es el sentido de la vida después de todo lo que le tuvo que pasar? ¿Cómo me decís tú, Lucho? ¿Cómo siento qué? ¿Cómo llegó ese momento? ¿Cómo sintió ese momento en el que descubrió cuál era el sentido de su vida? El sentido de la vida después de lo que tuvo que pasar, de todo lo que tuvo que vivir. Y bueno, yo creo que es un poco la fragilidad del hombre, de saber que no tenés nada garantizado, de darte cuenta de que no esperes a que se te caiga el avión para estar con tus seres queridos, uh-huh, con visitar esa tía que te mimó tanto de chico y que ahora en poco tiempo se va a morir. Con el tener la paz espiritual de cómo salimos nosotros, salir caminando y caminar en la dirección correcta y no apostar al éxito o al fracaso. Y también de no esperar los helicópteros. Si hubiéramos estado esperando los helicópteros, hubiéramos estado todavía en la montaña. Creo que esos son los grandes rasgos de lo que a mí las lecciones aprendidas en la montaña. Entonces, a mí me quedó grabada una frase de uno de esos viejos videos en los Maitenes, en los que a los periodistas usted le menciona, estoy casi feliz porque todavía no han rescatado a mis compañeros. ¿Llegó a sentirse feliz cuando todo el grupo estuvo junto o descubrió que la felicidad quizá iba un poco más allá y habían otras cosas más? ¿O llegó a comprender algo más que los que no hemos estado en una circunstancia como estas y no hemos llegado a entender esas cosas? Usted sí. La felicidad fue cuando vi al arriero, cuando pude contactar de vuelta con la civilización. Porque veníamos en un proceso, es decir, veníamos de los hielos, de la muerte, de donde no hay vida, a encontrar un río, a encontrar pasto, a encontrar vacas, pero estaba faltando el hombre. Y al contactar con el arriero y decirle que había vida, sabíamos que eso iba a hacer estallar una cadena de eventos poderosa en las cuales rescatar a los amigos iba a estar dentro de eso. Pero la paz espiritual, cuando veo a ese arriero y me dice mañana, 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 uh-huh, sentí que había cumplido, que,
que la ilusión esa de volver a contactar la civilización que parecía imposible, de tantos amigos que me habían dicho como Platero, vamos a salir de acá, y se habían muerto, de tantas personas con las que pensé yo que iba a poder convivir después de la montaña, todas esas que habían quedado, y no había ninguna razón para que yo también no quedara. Uh-huh. Y sin embargo había dado ese escalón a la vida de encontrar al arriero y que me dijera mañana. Y concuerdo también con el primer nombre del libro que usted hubiera escrito, ¿verdad? Quizá mañana. A mí me queda ese y sigo creyendo de que era el nombre más adecuado. Me impactó cuando leí eso en el primer libro, ¿no? Usted lo perdonó al final a Nando Parrado por haberse comido 4 de 5 panes que le envió el arriero. Porque esa es una de las anécdotas que se sabe. Él sigue penando y diciendo que eso es mentira, que de ninguna manera, que no fue así, que cómo podemos decir algo tan ruin de él todo. Y es muy divertido el sentido de culpa que tiene y de negarlo, pero bueno, pero eso es culpa del arriero. El arriero fue que dijo, capaz que lo dijo en broma, don Sergio, porque era un tipo muy bromista, pero eso sirve para... para molestarlo un poco. Es decir, el sentido del humor en la cordillera es algo que ha estado siempre a la orden del día, ¿no? Y creo que el humor en los momentos más terribles de tu vida es el mejor herramienta para darte cuenta que entre lo sublime y lo ridículo es muy tenue la diferencia, ¿no? Así es. Bueno, mire, estamos ya en el borde del tiempo que tenemos para conversar con usted. Yo lamento que tenga que ser tan corto, pero lo entiendo, no es un reclamo. Es más bien, estoy complacido de conversar con usted. Me quedan infinidad de preguntas, pero sé que hay un video que usted quiere mostrar dentro de la entrevista, así que vamos a hacer un espacio pequeño para que podamos soltarlo en este momento. Y luego de eso terminamos la conversación, si le parece bien. Uruguay cierra sus fronteras ante el avance del coronavirus. OMS declara pandemia por coronavirus. Había que hacer algo. Se venía la pandemia y no íbamos a tener respiradores. Y bueno, ahí convocamos a la gente y la gente responde, ingenieros, abogados, contadores, científicos, y sacamos adelante un proyecto de respiradores que servía. Cuando yo veía en el mundo que la gente se moría de sed de aire, me hacía acordar la montaña cuando veía a mis amigos que no podían respirar más. Y dije, no, esto no me puede pasar de vuelta. Canessa desarrolló primero un ventilador mecánico rudimentario llamado charrúa, inspirado en un aparato israelí. Luego se asoció con médicos e ingenieros en robótica para desarrollar una versión más sofisticada a la que llamaron Genoa. El laboratorio de neonatología de la Universidad Pública está probando los aparatos. Nosotros ponemos un modelo de cerdo recién nacido en forma experimental en una situación de CTI y podemos monitorizar todas las variables que usualmente uno puede estudiar para saber cómo se comportan las enfermedades. Los ventiladores cuestan alrededor de $1,200, un precio bajo comparado con los tradicionales, y son financiados por donantes privados. De ser aprobados, podrán ayudar a los hospitales si se disparan los casos de coronavirus en Uruguay. Pero Uruguay no tiene posibilidad de hacer respiradores. Entonces dije, bueno, vamos a hacerlo. Era un tumor y que crecía muy rápido, que si no íbamos urgente a Filadelfia, el bebé se moría. Tomar ese riesgo, porque obviamente era la vida del bebé. Llamamos a Roberto de Estados Unidos, le planteé la situación. Y ahí Roberto nos dio el empujón que nos faltaba. Me acuerdo específicamente, y nos dijo, estás muy nervioso, me decía, estás muy cansado, viajaste mucho, dormite, mañana cuando te levantes vas a tomar la decisión correcta. Decía, fíjate cuántos padres querrían poder salvar la vida a su hijo, y a vos tenés la posibilidad, así que vas a hacer lo correcto. En esto que parece ciencia ficción, pero que en realidad es un milagro de la vida, el cirujano abrió la barriga a la mamá, el útero, y tiene que tomar el brazo del niño porque, como en toda operación, tiene que tener una vía venosa donde inyectarle la anestesia. Es increíble los avances de la ciencia. Y ese niño que vimos en el útero de su madre, con el paso del tiempo,
a pesar de ser norteamericano, toma mate en la playa de La Paloma. Un niño que nació operado. Cuando nació ya tenía su cicatricita en el pecho, pero mucha fuerza en el alma. Incertidumbre, soledad, desesperación, querer volver a lo que eras antes, estar perdidos. Estuvimos 72 días en la cordillera de los Andes, muertos de miedo. No quiero ser vanidoso, pero sé que te sentís agotado, que no podés más, que no te dan los brazos. Pero los que están en el frente de batalla son ustedes. Vamos, los doctores, las enfermeras, los médicos, los que llevan la comida, los tisaneros. Tenemos que hacer todos los días nuestros propios respiradores, pero respiradores del alma. La esperanza se construye día a día, paso a paso. Ustedes están ahí, dando todo. Vamos arriba, vamos arriba. No me afloje. Gracias. Muy bien, grandioso usted, señor Canessa, doctor Roberto Canessa. Lo único que le voy a pedir es las palabras que le vengan del corazón para nosotros los peruanos, para la gente que nos está viendo, alguien que ha superado tantas cosas y que incluso, como ya lo dije en un inicio en pandemia, se las ingenió para crear una bomba de aire para salvar vidas y cosas tan ingeniosas que me permito decirle a usted que si bien a usted le dice músculo desde muy joven, yo diría que es el músculo más noble, el músculo del corazón, porque bombea fuerza y bombea amor y mucha sabiduría. Ha sido un honor tenerlo aquí. Espero sus palabras para que nuestro público pueda apreciar eso mismo en su máxima plenitud. Bueno, tengo que decir que yo soy un aprendiz del hombre y la montaña, que sé lo que sienten los que viven en esa parte grandiosa del mundo, donde el arriero dice que cuando estás en la montaña te encontrás con una paz interior, que no necesitas comer, no necesitas tomar, te sentís que tu alma se acerca a Dios, sin lugar a duda, y esa sensación solo la tiene la montaña, y es la montaña lo que genera la solidaridad. Yo sé que entras en cualquier casa de un peruano y si hay un plato en la mesa, medio plato es para ti. Y eso lo valoro y por eso los admiro y los respeto y están en mi corazón. Le agradezco bastante, doctor Canessa, y espero que algún día se dé la posibilidad de conocerlos en persona. Dios lo permita, le envío también un fuerte abrazo a usted. Muchas bendiciones. Siga adelante, como siempre lo ha hecho, con esa fuerza impresionante y que alguien la calificó como un panzer, ¿no? Que iba con mucha fuerza para adelante, una energía incomparable. Dios lo bendiga, doctor Canessa. Gracias por estar aquí. Un abrazo grande, Lucho. Que pases bien. Muchas gracias. Estuvo aquí en Realidades el doctor Roberto Canessa, uno de los expedicionarios que remontó la montaña de aquel suceso del año 1972, conocido como la tragedia o el milagro de los Andes. Continuamos con Realidades.